Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por todo. Mire, quitamos una llamada de Wellan Survival y bueno, continuamos con nuestra aventura, sino aquí en Wellan. Bueno, vamos a defender la base un momentico y luego iríamos hasta este señor que está aquí. No sé qué nos atacó. Un rato. A ver qué tal nos sale esta. Me acuerdo. Tengo un problema ahí con una misión y creo que no la voy a poder pasar porque la misión tiene líos con el jefe final, entonces, ¿cómo para qué? Vamos otra vez. Bueno, entonces. Esto me va a romper la pared. Una parranda de tiro ahí que no podía salir. Hay uno, pero como metido para allá. Uy, aquí. Ah, está bugueado porque está el perro ahí. Joder. Está ahí metido, pues. Ok. Pero. Ok, va. Listo, para acá. Esto para allá. No nos interesa. Y ya está, vámonos. No tiene hambre, pero es que comida creo que no tengo. Hazte comida, amigo. De vaina te daré una hora. Y te cambio. Let's go. Eso aquí se puso. Falta. Todavía falta. Ah, pues. Ahí sale que nos atacaron, pero que está en la misma tabla, pues. Pero ya nada, lo atacamos nosotros todita. Como loco. Yo lo maté sin querer, pues ese ni siquiera se mata, ¿no? Uff, buenísima, buenísima. Es que estaba fuerte para entrar, tampoco está. No entiendo que no podía ni entrar. Burre raro. No podía ni entrar. O sea, no se podía salir. Si yo salgo, obviamente. Me es incómodo de salir. Bueno, tiene peo cuando yo estoy grabando y jugando. Siempre tiene como un peo ahí, una vaina rara, ¿no? Listo, vámonos. Vámonos de aquí. A comenzar. 7 bloques, ya me faltarían 13 para el piso, para el siguiente piso, ¿no? Dice algo que me dice aquí, dice que el piso se ve como curtido. El nuevo piso se ve así por. No, o sea, es más bonito, obviamente, el otro, pues. Me gusta más el otro tipo de piso. Este. Coño, pero. Aquí están las misiones. Tenemos mina de sal. La cueva de los espíritus que no sirve. Y la meseta, pero la cual, Peter, no la vamos a hacer porque no funciona. Yo la voy a dejar así que se pierda.
Igual no puedo hacer nada, está bugueada, ¿sabes? Tampoco me han dicho si lo han corregido, tampoco han parcheado un coño, ¿sabes? Entonces tú dices, ven, que voy a buscar yo de hacer eso si no funciona. A ver. Acá guardamos esto por aquí. Comida. Y aquí ya. Listo. Vámonos. Si 12 días me alcancen. Tampoco tengo mucho, te diré. Es sal. Uy, no. ¡Ah! La roja. Santo Cristo. ¿Cuánto tiempo nos da? 115. Y ahora. Yo creo que me voy a hacer esa primero. Bueno, ni modo. Al garete. Bueno, entonces hacemos primero la carreta. Porque hay 2 horas de tiempo para el otro. Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer una cosa sencilla aquí. Una cosa sencilla. Sin rollo y sin rodeo. A partirle el cráneo a esta gente de la manera más tranquilita. Sé que es mucho, pero bueno. Debería hacer dos. Porque... Bueno, pero es la otra, pero no la quiere hacer. Listo. Me pongo. Esa vía me alcanza de todas maneras. Esto aquí. Esto lo dejamos aquí. Me lo pongo aquí. Esto lo guardo para acá. Aquí. Es que es demasiado, pero es que no lo hago. No es más rentable hacer así. Quítate, pues. Sí, hacemos así. Sí. Damos este anillo para acá. No creo que vaya a hacer mucho ruido, pero. Bueno, porque ese es roja, entonces, coño. Más señales para allá, que yo sé que tengo que ir para allá. Para acá. Moto y entramos. Es que me voy a ir para la base de arriba y una vez aprovechar el bufo. No, me baja esa porquería. Dale, dale, dale. Tan duro, weón. Por de duro. Estos perros lo van a matar todo. Tan duro porque le estoy dando con esta vaina y no le hago ni cosquilla, weón. Y te ponen un perro al lado. Ven. Veremos. Avance, señor. L, señor. El de aquí. En ambos lados me agarra caer de este lado. Es que adelante no me va a llegar un tipo todo loco ahí. A ver, ¿dónde cuál viene peor?
Ah, mierda. Tengo que pegar duro, evita que me peguen, no joda. Vamos a pararlo de aquí abajo. Perro este desgraciado. La mascota. No, me mata la mascota, la basura esa, el chaval. Basura de tipo, weón. Estamos ralentizados, no sé por qué, weón. Quería eso. Listo. Y me va a dar un peluche. Ay, que nos podemos llevar de aquí. Ok. Se quedó pescado y 10, 11 mierda. Esa a mí no me gusta. No es nada. Me sirve, 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 me sirve. La vaina me servirá esto y esto. Yo pura reina chimba, sirve, sirve, carga, esto, meto esto, una tela, lo que pasa es que, okay, a ver, la vaina blanca. Hay más. Saco el maíz. ¿Será? El carbón. Claro, porque si no, imagínate esa vaina ahí toda cagona. Coger todo. Aquí me va a faltar entonces. Esto. La mena. Y el carbón. Vamos, entramos aquí. El caballo. Tenemos esto aquí. Por decir. Y algo más ahí lo llevamos. Te falta algo, tú te devuelves y ya, o sea, no pasa nada. Todo esto. E igual. Ya está. Me vengo a buscar el resto. En realidad. De hoy aquí no coge, weón. Bueno. Guardo todo, preparo el personaje y nos vemos en el raideo ese que está ahí, pues a revancha. Ahí está. Bueno, entrando a la alianza Black and White que nos atacaron. Vamos a darle para ver. Listo el Pollox. El Pollox. Todos 4 minutos. Eso no tienen. No tienen. De presa. De piedra. Uy, 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 uy. Que tener una torreta aquí frente a la casa. Horrible. Ok, está solo ahí. El ruso. Ya va. Con esta vaina aquí. Tenemos una vaina aquí. No, este lado está el bicho. Tiene un rifle ahí, una escopeta, ¿no? Algo de tener. Verga, me dio un tiro. Carajo. Por este lado. Tiene una torreta aquí. Ok. Sale por abajo. Que
que te pone ya. ¿Qué tal? Aquí una dicha esta. Esto duro. Okay. Vale, de este lado. Este. El otro. Aquí. Bueno, es que este es el de adentro nada más. Era todo. Hace tierra, Ramón. A dormir. Una vez y listo. Difícil estaba aquí montado, Mr. Black. Sorry. Que estaba pegando más duro el de que la cueva tan horrible. Adiós, perro. Me voy a la base, guardo esto y me voy para la mina de sal. Bueno, estamos aquí en la mina de sal. Vamos, pues a picar lo que podamos. Ya saben, carboncito siempre. Ah, serie. Coño, lo que siempre pienso y lo que siempre me pasa. Tengo la dinamita incompleta. Siempre me traigo la dinamita incompleta. Siempre que traigo más, gasto más. Gasto. ¿Qué misión es esta? Es difícil. Oh, loco. Puedo tumbar esa pared así, güey. Que jugármela. ¿Tú priorizas el hierro? No, yo ya piqué todo. Y me llevo es todo, todo. El gajo de níquel, güey. He visto tanto níquel en mi vida. Se destapó. Creo que me llevo esa mina, weón. A ver si me falta una bomba. Ah, tengo una idea. Corta. Lo llame, coño, 18 mena y un tubo. Epa, se me bugueó. Oh. Coño, qué ladilla con el bug, weón. Es el emulador, no es el juego. El emulador está podrido, pues. No se puede hacer más nada. Imagínate tú que 20 colmillos equivale a 5 menas. 5 menas es una picada. Prefiero no llevarme esa porquería, ¿no? 20 menas son 10 menas son 40, son 200. Son 200 colmillos y 200 del otro. Ojo, son 20 osos prácticamente. 10 osos, exacto. No, 20 osos, weón. 20 osos, marico. Ay. Ay, no es tan horrible como se mueve esta mierda. No, pero mientras el control esté podrido en la tienda de Windows no puedo hacer nada, ¿no? Porque yo no parché en esa porquería, ¿no?
Capaz ya te lo dejan así. Oh. Mierda, que más fea, weón. ¿Y quién le dijo a ellos que ese controller quedó bien? Esa mierda, ¿qué pasó aquí? Chamo, qué horrible, weón. Quería, weón. Que si no se viera tan mal en... Si no se viera tan mal en Nox. Mejor era en Nox, que no corre un poquito mejor. Anda feo, no sé qué pasó ahí, no, ahí anda horrible. Ni modo. Coño, que piqué el otro. Eso. ¿Qué mandando a picar eso? Vámonos, vámonos. Piqué todo lo que tenía que picar. Voy. Que me voy a... Ya me voy. Que no creo en nadie, ya me voy. Coño, que el agua. Pero mira cómo se carga la vaina, ¿dónde podría? Ni modo. Como el orto, porquería esto. Aquí nos cambiamos de anillo y nos ponemos esta. Y entramos. Erga. Ya va, ya hace una cosa aquí. Listo. Vamos a ver si son los. Que el hub de arriba. Yo creo que era el hub de arriba. Vamos a ver. Y sí, es esa mierda. Es que la DJ. Causa lag, weón. El HUD del. Yo lo sabía que tenía que. Que hacerlo así porque manito. Ahora me va a faltar dinamita, ahí está. Que son dos de tres de tres. Una de cuatro. Y la de cuatro no tengo. Qué bonito. Por gastar la dinamita ya. Este sería ir a la ciudad, revisar el buzón, sacar la dinamita que quedan ahí. Y traérmela. ¡No! Mierda, y quedaban ahí más bichos. Este perro no hace falta ni siquiera matarlo, creo. Bueno, creo que me sale pura basura. Abrí esta por aquí. Venga, hay otro bicho ahí, weón. Me he dado cuenta. Está aquí mismo. Se está moviendo. Bueno. Pero ni la jugo, se la voy a dejar. Perros estos. Coño, me ha faltado una dinamita, vale, qué rechera. Una dinamita ahí. Qué rico, vale. Ajá. Vamos a la ciudad y venimos, porque nos falta una dinamita y no tenemos. Hay que no de esa caja. En ese muro, pues. Cuando se puede hacer, se puede hacer. Iba a ir para allá y venía, pero bueno. ¿Insistes?
Bueno, vamos para acá. Ese con el HUD, ¿viste lo que me da peor? Es el HUD podrido es. Ok, vamos a dejar el maíz. Vamos a esta comida aquí, ¿no? No creo que vaya a usar esto. Ni esto todavía. Con esos 6 está bien. Digo yo. Seguro mató confiado, pero bueno. Una recompensa. La 20 de dinamita y tumbamos el rancho. Un tico, igual tengo que volver. Las cosas que no vaya a usar todavía. Esto. Y. Así, ah, ya no siete espacios. A veces pasa de que te llevas una vaina y no alcanza el espacio. Pero. Rapidito. ¡Ay, mierda! Pues. Bueno, no importa, no sabía. Así te sales y la reclamas, se desaparece. Antes no pasaba eso. ¿Eh? Pero no importa, no pasa nada. Le llevamos las cosas. Ni modo. ¿Qué necesita ahora? Esto. 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 Esto lo busco después. Oh, no. Siete lingotes, ¿eh? Lingotes. Todo esto. Huevona. Aquí tenemos la pistola. No hace falta. Es que ahora no sé qué ha lagueado. Carne, pero esa mierda, pica aquí, capaz de si hay algodón de azúcar aquí. Coño, me lo tengo que llevar, juro. Porque yo te voy a decirte una cosa. Son 9 y si me piden 40, no voy a tener. Me da la idea farmear esa vaina. Este. Ah. Carbones. Cromita. Tengo para llevar cromita, así que estoy buscando los tipos. Está aquí entonces. Por el cuero. La camisa. 1015 está pegando ese cuchillito. Listo, Link. Vámonos. Ok. Vamos aquí.
Vamos a la base y nos vemos en el tren, pues. Vamos aquí, vamos a darle, pues, rapidito. Sabía que el HV daba tanto pe. ¿Sabes? Hasta el HV es lo que muestra la temperatura, pues. Sabía que me daba tanto peo. Y ahora está tranquilo. Yo lo quité definitivamente porque esa mierda no sirve para nada. Bueno, porque si me va a molestar en los FPS ahí por el gusto. Es que siempre yo lo quito, parece que se me olvidó. Dos pegados, en serio. Pues, fui yo. No sé con qué me está pegando él, pero me estaba pegando fastidiosamente ahí. ¿O no? Ando como con un fusil de Henry, no sé, creo. Encima que no puedo hacer otra misión, señores. Ah, era esa escopeta que me está pegando. Me dice, carreta difícil. Me dice. Una base de revancha difícil. ¿Qué va? Allá, ¿no? Me va a faltar una misión que no la voy a poder entregar. Ahí se va a perder. Porque es que voy y no termina la cueva. Cuando llegue al final no termina. Se perdió ese material ahí. Así que nada, muchachos, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse si no se han suscrito, comenten, compartan, recuerden que en la noche se hace en directo. Que nada, les un gran saludazo, pues, y hasta luego, pues.